Vale. A este no le doy. Ya está. Bueno, chicos. Bueno. Contar un poco, bueno, compañeros, acabo, la experiencia primera, de la primera parte. Acabo de subir ahora de abajo y es tremendo, ¿eh, compañero? Sí. Es tremenda, la experiencia es brutal. Es un sitio que te deja huella, ¿eh? Sí, nos va a dejar marcado. Sí. Unos ruidos extraños, aquí no hay animales ni nada, porque los alrededores es todo pelado, es una montaña sin árboles. Entonces aquí animales no hay ninguno, no hay ningún tipo de animal que podamos pensar que haya. Entonces nada, compañeros, aquí estamos en la sala de entrada del gran complejo este de Montes Claros. Montes Blancos. Sí. Entonces vamos a empezar con las pirivos, a ver si tenemos la suerte de captar algo aquí, algún tipo de contacto con algo, con alguien que haya aquí. Sí. Bueno, ya está. ¿Me has puesto? ¿Hay alguien aquí? Aquí está. Sí. ¿Quién hay aquí en este momento? ¿Qué tal el dibujo, sabes? ¿Qué se pasa? ¿Hay alguien en este momento aquí? Se oye voces, eso sí. Dinos tu nombre. ¿Cómo te llamas? César. ¿Cómo has dicho? César. ¿Cómo te llamas? ¿César? Sí. Sí. César, ¿qué haces aquí? Hola. ¿Estás jugando aquí? ¿Vienes a jugar aquí mucho? ¿Eras asiduo de este casino? ¿Te arruinaste? Otra vez. Estamos teniendo ruidos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién hay aquí? ¿Qué está pasando aquí? Quita. ¿Qué se escucha aquí? ¡Hey! ¿Quién hay? ¿Hay alguien ahí? Arriba hay alguien. Algo está pasando en estos momentos, increíble. Sí. Estamos oyendo unos ruidos muy raros. Cuidado. Ten cuidado, Miguel. Por aquí ha sido, ¿eh? Sí. Ha temblado y todo, ¿eh? ¿Puedes decirnos quién eres? ¿Hay alguien aquí? Algo está pasando muy extraño, amigos y amigas. Ha retumbado. Algo está pasando. Bueno, vamos a ver con las tribus, a ver si nos responden algo. Sí, pero es que... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Buah. ¡Ay, Dios! ¿Esto qué? No, ¿qué decía? ¿Qué decía, no? Como de... Sí, cojones. Sí. Pero es arriba, ¿eh? Es arriba, es que hay otra planta arriba. Sí. Hay agua arriba, bueno, vamos a empezar. Madre mía. Hemos tenido que dejar la interrupción de las piribos porque acabamos de oír unos ruidos brutales. Brutales. Es increíble, de verdad. Sí, ¿verdad? Como que le molesta nuestra presencia. Joder. Sí. Bueno, vamos a empezar otra vez. Madre mía.
Sigamos aquí. Oh. Ha tumbado, ¿eh? Sí, pero es que, Miguel, esos ruidos, cuidado, ¿eh? No, 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 pero es que es extrañísimo, ¿eh? No ha pasado mucho. Bueno, ¿vamos a empezar o qué? Cuidado, ¿eh? ¿Hay alguien aquí? ¿Eres tú el que hace los ruidos? Dilo, ¿cómo te llamas? Yo. Morí. ¿Eh? Morí. Morí, acaba de decir morí. Moriste, ¿eh? ¿Te arruinaste aquí? ¿Te molesta nuestra presencia? Qué movida, tío, aquí. Qué aquí. Tío. Si no corre ni aire ni nada. Por favor, pues decimos tu nombre. ¿Cómo? Dinos tu nombre. César. César. Ha dicho dos veces César. ¿Te llamas César? ¿Qué te pasó? ¿Vives cerca de aquí? ¿Ha dicho sí? Naturaleza. Estamos en naturaleza. Dinos por qué te encuentras en esta, en este casino. Morí. ¿Te ha pasado algo aquí? Hola. Bueno, para dejar. Hola. ¿Cómo te llamas? Amigo. 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 Queremos ser amigos tuyos. ¿Por qué te encuentras aquí? ¿Eres jugador? ¿Eras jugador de póker? ¿Dices por qué no? ¿Por qué no quieres hablarnos? ¿Quién eres? Ana Barroca. ¿Quién eres? ¿Cómo te llaman? Dinos tu nombre. Buscar su nombre. A ver si lo dice lo de antes. ¿Cómo te llamas? Si me estás viendo, dame una señal. Da un golpe. Voy. Madre mía. ¿Hay muchas personas contigo? ¿Eres mujer o hombre? ¿Estás solo aquí? ¿Eres hombre o eres mujer? Se me está poniendo los pelos de punta. ¿Por qué hace ruidos? César, otra vez. César, es que me lo ha dicho cuatro veces ya. César te llama. César, me ha dicho cuatro veces, José. No. ¿Estás triste? ¿Quieres decirnos algo en concreto? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Ha dicho tres? ¿Cuatro? ¿Tener cuatro? Es que había dicho antes cuatro. ¿Cuatro? ¿Ha dicho cuatro? ¿Ha dicho cuatro? Ahora estamos aquí, cuatro. ¿Estamos tres? Tres y el que está. El que está. El que está hablando. Sí. ¿Estás al lado nuestra? Dinos si estás al lado nuestra.
Sal. Sal. Que no vayamos. Sí. ¿Quieres que no marchemos? Sí. Sí. ¿Por qué? Te molestamos. ¿Quieres que no vayamos? Sí, sí. Mira. Mándame Cristo. Sal. Sal. Y ha dicho sí, que salgamos. ¿Es que corremos algún peligro aquí dentro? Amigo, amigo César, ¿tenemos algún peligro en este sitio? Mérida, yo te decía de Mérida. ¿Eras de Mérida? Sí. ¿Tú? Me está poniendo aquí. Me está respondiendo. En la ESO de Gorradar, que era de Mérida, hemos preguntado y ha dicho sí. Sal. ¿Por qué quieres que salgamos? ¿Por qué quieres que salgamos? A ver si no lo oigo bien, José. ¿Cómo? ¿Cómo digo lo oigo bien, José? ¿Por qué quieres que salgamos de este complejo? Dinos una razón para que salgamos de aquí. ¿No te gusta que estemos aquí? No. ¿Tío? Claramente. No. ¿Has oído? Clara. Clara. Dile que hagamos algo por ti. ¿Te ha dicho Clara? La abuela. ¿Tú conoces a mi madre? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba mi madre? Va por oleadas. Hay una oleada que se va y otra que va. ¿Cuántos estamos aquí? Joder, qué fuerte, Dios mío. Cuatro. Oh. Cuatro. Acaba de decir a cuatro. O sea, ¿hay otra persona más con nosotros aquí? Joder. Esto es... ¿Cómo se llamaba la persona que ha dicho antes que estaba aquí? ¿Cómo se llamaba? ¿Quieres que me marche? Pues sí. La cabeza mía, pues sí. ¿Quieres que no marchemos de aquí? ¿Te arruinaste aquí? ¿Por qué te arruinaste? Bueno, vamos a tirarlo. Vamos a dejarlo ya, pues, compañero. Bueno, chicos, la verdad que está siendo... Nos ha dicho cuatro o cinco veces su nombre, César. Nos ha dicho que estamos cuatro. Sí. ¿Has oído? Y nos ha dicho que no marchemos aquí. Como una voz. Es increíble. ¿Has oído una voz por detrás? Ha sido un viaje brutal. Madre mía. ¿Has oído una voz? Está encantado tú. Esto aquí hay algo fuerte. Además, si no es por el aire, porque no hay aire. Miguel, no, no hay aire. Te soy sincero. Ni una milimesa. Te soy sincero. Esto me está dando más respeto que el Sanatorio de Agramonte. Claro, porque aquí hay algo más. Me está dando muchísimo respeto. ¿Por qué y tengo en esta zona tan la alta? Piel de gallina, de verdad. ¿Por qué lo elegiría en esta zona tan alta? Aquí había mucho tema. Bueno, amigos, mucho lo vamos a dejar. Pues nada, bueno, chicos, despedidos. El trabajo nos veremos. Sí, ha sido, vamos. Alucinante el trabajo. Uf. Bueno, hasta la próxima. Aquí, marcha, aquí, adiós.